Un grupo de mujeres de la zona sur del país se capacitaron precisamente como formadoras de derechos y ese día se realizó la clausura. ¿En qué consiste la labor de estas mujeres? Veamos la siguiente nota. Este martes 17 de noviembre se llevó a cabo el primer encuentro en las instalaciones del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, ubicado en Pérez Celedón. Este encuentro tenía como objetivo de que las mujeres promotoras de derecho puedan exponer sus trabajos y dar a conocer su opinión del proceso de formación en el cual participaron. El mismo fue apoyado entre el CONACDIS y el Instituto Nacional de las Mujeres y se brindó durante varios meses. El ser parte fue la mayor satisfacción para las participantes. Bueno, para mí muy importante como mujer, como indígena, como hermana de una comunidad donde vemos que en realidad a nivel gubernamental se quieren abrir las puertas para ayudarle por lo menos en conocer lo que son las posibilidades de ayudas para la mujer indígena. Para mí ha sido muy importante porque muchas de las leyes, de los artículos, de los derechos de la mujer no lo conocíamos. Al estar en estas capacitaciones nos ha ayudado bastante para aprender y para poderse saber a defenderse. También afirman que ahora están más capacitadas y dispuestas a ayudar a otras como ellas. Para mí ha sido muy bonito porque, digamos, le ayuda a uno mucho como persona, como mujer, a verdad desarrollarse y a tener un mejor, ¿verdad?, futuro y pensar en otras mujeres también que le pueden ayudar, digamos, de la misma manera que le ayudaron a nosotros acá en el INAMU, y poder ayudar a otras también con lo aprendido. Nosotros nos ha servido un gran aliento porque yo nunca había sido entrevistada, ni menos en estos grupos hemos estado. Pero ha sido una orientación muy buena para nosotros, porque ahí vemos cómo se puede defender uno, qué derechos tenemos y todo eso, a quiénes ocurrir cuando alguna defensa, eso tenemos. En eso estamos muy bien y damos gracias pues a Dios que nos ha dado este momento para poder llegar y estar aquí con usted en el día de hoy. Este proyecto de promotoras de derechos es un proceso en el cual se trabaja hace tiempo entre el CONACDIS y el INAMU para apoyar el tema en política de género. Hagan acciones para exigir que toda la institucionalidad los cumpla. Durante el 2012 y el 2014 se hicieron encuentros nacionales. En general iban delegaciones de todas las regiones del país. Y este año ya contamos con una declaratoria que hicieron las mujeres con discapacidad, que la misma busca de alguna forma disminuir las brechas de género que existen en nuestro país, en particular con las mujeres con discapacidad, y en esta declaratoria ellas le dan líneas de acción, ¿verdad? Le hacen peticiones a las instituciones para disminuir la pobreza, para mejorar los niveles educativos, lograr mayor inserción laboral de las mujeres y por supuesto pues eliminar la discriminación. Es una actividad conjunta, no es solamente el cierre, sino también es el encuentro con mujeres regionales que han sido capacitadas en la defensa de los derechos. Particularmente este cierre inicial es con mujeres con discapacidad que además fueron formadas como promotoras de derechos. Vamos a tener la unión de los grupos que ya han sido capacitados como promotoras de derechos en toda la región con este nuevo grupo, y eso es lo que hemos venido haciendo a lo largo de varios años, que primero se capacita un grupo y luego se las va involucrando con otras mujeres para que ellas hagan una cadena de esfuerzos regionales para apoyar a las mujeres que así lo necesitan. Este tipo de capacitaciones permitirá a esas 30 mujeres replicar sus conocimientos en los pueblos donde viven y organizaciones a las cuales representan. Y es que según el Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad, de la población que ellos tienen contabilizado con capacidades especiales, más del 50% son mujeres. En la región Brunca, el 50.44% de la población son mujeres, según los datos suministrados por el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. En total, en la zona sur viven 328.645 personas con capacidades especiales, de las cuales 165.763 son mujeres. Según el CONACDIS, si a la condición de ser mujer se le unen otros factores como la condición económica, discapacidad, madres solteras, indígenas, entre otras, la discriminación y la vulnerabilidad aumentan. Precisamente para reforzar los derechos de la población es que se organizan una serie de actividades para que aprendan a defenderse y sean más partícipes en las decisiones. En la Semana de los Derechos de la Persona con Discapacidad queremos reconocer y trabajar con las mujeres, que son baluarte del desarrollo de nuestra comunidad,
Y hoy estamos haciendo esta actividad aquí en la sede del CONADIS, Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad, conjuntamente con el INAMO, y como usted lo mencionaba, un 50%, más de un 50% de las personas con discapacidad en la región son mujeres. Y hay una cantidad enorme, si no vemos la estadística, hay 165.763 mujeres con discapacidad. Estas mujeres tienen todo tipo de discapacidad, por lo que también el ambiente y el lugar donde viven, además de sus condiciones, limita mucho su participación. Por esa razón, en capacitaciones como mujeres promotoras de derechos, tienen una oportunidad para salir y defenderse. Entre ellas, personas con problemas visuales, problemas de motricidad, entre otros. Pero recordemos que la discapacidad está muy asociada al medio en el que la persona se desenvuelve. Si una persona con discapacidad o con alguna limitación física tiene toda su accesibilidad, ¿dónde está la discapacidad? La discapacidad realmente está en el entorno. En el CONADIS afirman que el apoyo que se les da a las mujeres es importante. Se aprovechan las circunstancias y se da una violencia no solamente a nivel físico, ¿no? Patrimonial, psicológica, entre otras, y más aún cuando se siente más vulnerabilizada por la situación de ser mujer y más si tiene una discapacidad. Entonces, la sociedad fomenta esto, entonces nosotros venimos a decirle no a esa violencia estructural que tiene la sociedad contra la mujer. Como parte de este encuentro, el día de mañana se van a reunir acá, precisamente en las instalaciones del CONADIS en Pérez Celedón, otras mujeres que también han participado en este proceso de formación. Igualmente también se van a estar realizando actividades en el campo de exposiciones, porque esa institución se une también a la celebración del Día de la Eliminación de la Violencia. Fecha de celebración es el 25 de noviembre, sin embargo las diferentes instituciones pues lo planearon para que sea el día de mañana. Regreso al estudio con más información. Thank you.